éramos dos coches llenos, más uno que trajeron ellos. 7 años tenía. Claro, la tía abusaron sexualmente de ti en una edad que tú eras un bebé, o sea, en 2 años eras un bebé. ¿Qué? Sí, dos hermanos más, que también iban dentro de ahí, la residencia. ¿Y también sí, con ellos? Sí, también les violaban y eso. Además, ahí nadie se atrevía a hablar, porque si no, pues las podíamos cagar. Que para patinar, que me ponga pantalones cortitos. Una mujer en el lado mirando a los niños haciendo fotos. No, nada, me he subido en una bicicleta sin sillín, me he clavado el tubo del sillín en el culo. Mi hijo tenía miedo que me mataran a mí o a su hermano. Un total de unos 70, 80 niños. A la comida nos ponían pastillas de coca, tranquilizantes. Luego nos llevaban a un bar que se llama el Bar España y a una masía que se llama Masía Mar del Coll. Luego ahí al Bar España violaron a dos niñas y también las mataron. Por la ventana de atrás las tiraron y abajo había una excavadora que ella hacía los agujeros. Que se llevaban niños de Vinaroz, del Maestrat, al Bar España, pero nadie quiere a Miquel. Delante del Bar España, para salir a la general, y justo enfrente estaba aparcado el coche flamante negro de la Diputación de Castellón. Sigue abierto y han abierto otro más. La subvención que le dio la Generalitat Valenciana, 1.100 millones de pesetas. Sé de gente que ha visto en el Bar España el vídeo de las niñas de Alcácer. Sí, se ven cómo se torturan, se violan. Una casa de campo. Y allí se abusó, se hizo lo que se tuvo que hacer y se ve que de allí la llevaron a la finca donde las encontraron. Y uno de todos, de esos encapuchados, cogió, pum, pum, lo mató. Los niños describen cómo matan a dos niñas. Los niños están en la prisión de Albocácer desde hace 9 años y va para 10 años. Y no sabemos por qué. Porque hay un grupo de pederastas que son propietarios de agencias de adopción. Es que los destrozan de tal forma que, no. Que ya a los niños les da igual 8,80. Al Antonio el Gitano le mataron a las dos hijitas. Los primero eran los miércoles. Y luego los viernes también. Le faltaba una mano, le faltaban todos los dientes. Estaba destrozadita. Y eso no lo hace un delincuente habitual como eran estos. He visto cadáveres que les han arrancado las orejas, la nariz, los labios, la lengua. ¡En vivo! Y las niñas no murieron el mismo día, la tuvieron, según fronteras, estuvo viva lo menos un mes. Torturarla, lo más horroroso es que se le puede hacer una persona. Palos por el ano, por sus partes, y a la niña le faltaba todos los dientes. Las cosas que tienen las niñas no las hacen dos desgraciados. Tuvo doble enterramiento. El pelo completamente caído, las cabezas separadas. ¿Dónde estaban las manos? ¿Dónde estaban los dientes? Ah, Fabra. No tiene sentimiento ese. De algo me acuerdo. Fabra, Farina y todos esos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra Carrera, se la metía a su hermano José Manuel por el culo y a él otro hombre dentro de la residencia bajo Maestrazgo de Vinaroz. Nombra personas, o sea, personas muy concretas, públicas, de toda la zona, empresarios, políticos, jueces, de todo, policías. Era una pasada. Es muy fuerte porque ya te digo, está la jueza, hay abogados, de todo, médicos, policías, es increíble lo que hay aquí cuando explote esto. Que hay 57 políticos, empresarios, jueces, fiscales denunciados por pederastia. Lo que pasa es que entre los forenses y entre jueces y fiscales han puesto de acuerdo para tapar esta trama que es también incluso a nivel internacional. Guardia Civil, policía, todo está metido ahí. La justicia de los juzgados de ellos a nosotros no nos sirve. Que se ha tapado un caso que implica de Estado, que hay miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Su madre se murió de pena con 45 años. Le han tapado todo, muy bien tapado. Pero como mi hijo no se callaba y se lo decía a ellos en toda la cara,
que todas han sido multas, multas y multas, y querían meternos hasta en la cárcel, pero claro, como sabían que si lo metes en la cárcel, España se hubiera estado encima. Tercera o cuarta vez, y siempre me han tirado para atrás. He conseguido hacer más fuerza gracias a que alguien lo colgó en internet. Lo más increíble es que tengamos cero responsables. Pero bueno, sabemos que hay jueces, hay abogados, diputados. El único que ha entrado en prisión 15 meses ha sido Reinaldo Colgás por denunciar los abusos que sufrían sus hijas. Denunciabas y automáticamente pasabas a ser denunciado. Sido no contento, lo envió a la Fiscalía de Madrid y allí lo devolvieron a Castellón y evidentemente en Castellón sobreseído. De que se haya investigado nada de mis acusaciones, porque he pasado de acusador a acusado, pero sin investigación ninguna. Es hablar, mandar los informes, se archivan y paso a ser acusado. En el caso de España han habido pruebas de ADN que han desaparecido. Lo hicieron todo muy bien eso. Pues a las autoridades, ¿a quién va a ser? A los que verdaderamente sabían quién eran. Sigue pagando. Fueron las multas tan elevadas. Le damos la opción de pagarlo todos los meses. No sé qué cantidad. Sacó 8 pelos de 8 personas distintas. Y eso, pues no lo han llevado a analizar ni nada. A nosotros nos va a servir hablar y sacarlo a la luz. Lo único que puedes hacer es intentar explicarle a las personas de tu entorno, acercarles un poco a la realidad, y la mitad no se enteran de nada, no quieren enterarse, te dan respuestas que te entrarían ganas de pegarles y agredirles físicamente. Quien lo quiera ver, lo tiene delante. En Londres hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial.